Yo soy Anouk, soy de Educación Especial y soy del equipo de la Arcadia. Yo soy Ana, estudié para maestra de música, de educación primaria, me dedico a eso de momento en la escuela pública, pero vengo de los movimientos sociales y formo parte del equipo de la Arcadia. Soy Noemí. Tengo el título, un papel que dice que soy maestra de primaria de educación física, especialista. Estudié para, ya hace muchos años, en el 96, para abrir un tipo de escuela distinta y vengo de los movimientos sociales y un poco de la parte práctica. Me parecía que era una manera práctica de cambiar las cosas. Bueno, yo soy Xenia, soy antropóloga, también llevo un mes viniendo aquí. Haciendo un proyecto para mi 15M y me interesaba porque también vengo de movimientos sociales, me interesa la educación y bueno, intento conocer un poco el proyecto si puedo colaborar en algo genial. Claro, el proyecto nace de inquietudes personales de distintas personas del colectivo, pues algunas, pues como contaba antes Noemí, pues que ya desde su formación tuvieron claro que querían montar el proyecto, otras pues que nos fuimos enganchando en el proyecto pues en base más por militancia política que no por una visión pedagógica inicial, otras que pues bueno, cada una ha ido siguiendo un recorrido, pero más o menos esto eclosiona en el 2009 cuando desde un pequeño grupito que ya estábamos para tirar para adelante el proyecto montamos unas jornadas de pedagogía en el Parque de la Ciudadela, para que acuda gente y durante un año formamos a maestros y maestras de la universidad que están acabando los estudios para llevar a cabo pues, un día como podría ser una escuela como la entendemos nosotras. Y después de este proceso que estuvo muy chulo y culminamos con las jornadas que fueron muy bien, el grupo se deshizo y luego pues, con la gente que habíamos trabajado más a gusto, que había afinidad, pues decidimos crear el colectivo que somos ahora. A partir desde entonces hasta aquí, pues por militancia en el barrio, en 2011 entramos a formar parte de Can Batlló, que hay la ocupación del recinto, y desde el 2011 hacia nuestros días, pues venimos militando aquí dentro con la idea de implantar el colegio. Había que ponerle un nombre, ¿no? Y fue complicado porque se ocurrían muchas cosas y ninguna también, ¿no? Y bueno, surgió la propuesta, yo no recuerdo quién trajo la propuesta de Arcadia, concretamente tú, Joan, ¿no? No te acuerdas tampoco. No me acuerdo, hubo alguien, uno de los nombres que surgió en la mesa era este, por el, bueno, pues el símbolo del territorio este de la antigua Grecia y de este lugar así idílico, ese lugar, ¿no? De vida idílico, ¿no? Y horizontal, de convivencia plena, y nos gustó un poco la simbología y elegimos este. Y que la raíz es un poco utópica y nosotros lo queríamos llevar a la realidad, ¿no? Desde, bueno, es un barrio bastante activo, ¿no? Ya desde... Bueno, desde la revolución industrial casi, pero bueno, desde los años 80, 90, ¿no? Las ocupaciones fueron por aquí, 90, en los 90 pues es un barrio pues, que con bastantes ocupaciones y demás, y fue como todo el barrio pues, un poco madurando, ¿no? De ahí pues, empezaron a surgir también cooperativas de autogestionarias y demás, y un poco es el marco donde nos encontramos y algunas ya militábamos por aquí, y demás, también se creó, tampoco recuerdo el año, en el 96, la ABS, la Asamblea del Barrio de Sants, que entonces ahí sí que bueno, participábamos todos los distintos colectivos y luego ya con la ocupación de, bueno, con todo el tema de la reivindicación de Can Batlló que venía desde el 77 hacia aquí, se hizo un tic-tac, que le llamamos desde Can Batlló y se dijo que el 11 de junio entrábamos y ya está, que ya no pedíamos nada más y un día antes o así el ayuntamiento vino, dejó las llaves y demás. Can Batlló es un recinto muy grande, contando la zona verde ya sí que habrá, pues son 14 hectáreas. Hay muchas naves que les estamos dando usos, hay muchos, pues hay bibliotecas, rocódromos, auditorios, talleres de trabajo manual, de carpintería, de hierro, se hace cerveza propia de Can Batlló, es todo un proyecto de autogestión, como un mini barrio autogestionado. Y paralelamente también a nivel de barrio, pues igual se podría resaltar el Impuls Cooperatiu, que es, de momento es una asociación donde estamos todas las cooperativas que tendemos a la autogestión y que también pretende ser una estructura de segundo grado donde nos dotemos de un espacio colectivo para cooperar en vez de competir. Y bueno, pues todo esto junto pues crea un cóctel pues interesante, ¿no? O sea, que hay mucha gente, pensar que en Can Batlló, a nivel de personas que estén en la gestión directa de Can Batlló con los colectivos, la última memoria creo que eran 350-400 personas directamente involucradas en la gestión cotidiana de Can Batlló. Eso quiere decir que la repercusión social pues, es mucho más grande, ¿no? Y a nivel de Impuls Cooperatiu, no sé cuántas cooperativas hay, pero... 30 y pico. Hay 30 y pico cooperativas que son del barrio. Bueno, es que nosotras como proyecto educativo no está funcionando, entonces como cooperativa, nosotras Arcadia está funcionando ahora mismo como asociación y la cooperativa está sin actividad económica. Entonces nosotras no hay nadie contratada, nada, somos todas militantes. Lo que sí hemos creado una cooperativa auxiliar que se llama Coqnet, que es una cooperativa que ha de servir de refuerzo económico al proyecto de la escuela, para que los excedentes vayan para cubrir a los niños y niñas que no tengan recursos y para que las propias familias sin recursos también tengan un espacio laboral donde trabajar. Entonces, en esta cooperativa que hemos creado, la empezamos el mes de enero, pues sí que hay 2 personas trabajando, ahora se ha incorporado una tercera y la estamos desarrollando ahora. Estas personas son todas socias de la cooperativa y son las únicas que de momento están legalmente trabajando, pero no contratadas, son socias de la cooperativa. No, como colectivo no tuvo nada que ver, o sea... Es algo que pasó y que cada una se... militante y todas hemos militado desde jovencita, entonces 15M pues nos cogió por ahí. Y... Sí, intentamos pues colaborar en las cosas que podíamos colaborar con la experiencia que teníamos, pero poco más. Más de aportación, ¿no? Tampoco el movimiento no estaba como muy abierto a propuestas ahí ya de que llevaran mucho tiempo, ¿no? Se estaba como creando de nuevo y bueno, ahí estuvimos, pero... como una más. El proceso, pues tú vives con un ayuntamiento cambia, viene otro y vas, presentas el proyecto. O sea, nuestro proyecto, por ejemplo, ya está presentado, aprobado por la comisión de seguimiento, no sé, cambia el gobierno, vuelve a hacer, vuelve a presentar, vuelve a tal punto que hasta hace 4 días estuvimos presentando otra vez el proyecto y si ahora no sale la misma gente, pues será otro cambio. Y claro, los proyectos perduran y los gobernantes van pasando, con la cosa que 6 meses antes de que vengan elecciones se paraliza toda la acción municipal, ya no, ahí no puede pasar nada, no se toma ninguna decisión, y hasta 6 meses después tampoco se decide nada. O sea, hay 1 año que técnicamente podríamos decir que cobran sin trabajar. Y se están colocando. Y entonces esos 3 años te tienes que hacer... Entonces, bueno, parece... Nunca habíamos tenido tanto contacto con la administración pública como últimamente y es alucinante, claro, es un show. Y agotador. Es alucinante y agotador. Claro, claro. O sea, ahora ya cuando estás con un proceso se cambia. Y yo pues me acordaba de gente de la lucha vecinal que te contaban, ¿no? Los que ahora cambian y ahora no sé qué. Tal. Lo entendía, pero a medias. Cuando lo he vivido digo, ostras, tío, ahora vuelven a contar esto. Empieza, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que? ¿Y tú quién eres, tú? Yo soy el mismo de hace 6 meses. La última te lo decimos, mira, lo volvemos a contar por respeto, pero hay algo que no estáis haciendo bien, ¿sabes? Porque nos pasáis la información, hay que volver, entonces paralizáis esos procesos. Es la tercera reunión que hacemos y los únicos que cambiáis sois vosotros. Nosotras somos las mismas personas, o sea, os dais cuenta de esto, ¿no? Pero ahí está la gracia, los proyectos sociales duran más que los gobiernos, entonces, sí, sí. Claro... Falla algo, aquí falla algo. Claro. Lo que traemos es una propuesta autogestionaria, como que ni es pública ni es privada, la llamamos comunitaria, autogestionaria, cooperativa, entonces, bueno... Como mismo que nosotros llevamos una propuesta creada desde las necesidades propias profesionales, desde lo que hemos observado durante mucho tiempo, porque hemos estado haciendo durante todo este proceso, pues, ayudando a colectivos a que generen su propio proyecto. Y si algo hemos aprendido en todo este proceso es que es a respetar, ¿no? Que las propuestas que se plantean y que las cosas surgen por algo, ¿no? Entonces se está creando como una inteligencia colectiva y traemos una propuesta más a lo que como nosotros pensamos lo que podemos aportar. Y en base a la propuesta, claro, es una propuesta que enfatiza el valor de la libertad, pero claro, el valor de la libertad nosotros la entendemos como colectiva, no la libertad individualista ni competitiva, no aquello de mi libertad empieza o acaba donde empieza la tuya, no, es que en mi libertad se proyecta la tuya. Es un proceso colectivo, lo interpretamos como una capacidad que tienen los niños y las niñas, o las personas en general, de ser libre. Y ser libre simplemente es poder tomar decisiones sobre tu vida, qué hacer, qué no hacer y cómo llevarlo a cabo. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que los niños y las niñas vayan siendo autónomas, es decir, no nacen libres, no entendemos que nazcan libres y a la beca, sino que consideramos que tienen esa capacidad, entonces la vamos desarrollando en base a que los niños y las niñas vayan pudiendo capacitarse a la toma de decisiones, tanto que la estructura les permita como sus capacidades subjetivas, que tengan la capacidad de riesgo, de arriesgarse, de poder tomar decisiones, de equivocarse, volver a rehacer el camino sin ningún problema, y eso hacerlo colectivamente, porque como la libertad es una conquista, las conquistas se hacen colectivamente, a nadie le han regalado la libertad y menos andando sola por la vida. Es un poco la visión que tenemos, en contraposición a veces a algunas visiones de educación libre que respetamos profundamente pero que no la compartimos totalmente, en el sentido de que se interpreta que el niño o la niña nace libre y que lo que hay que hacer es como crear una burbuja en torno, porque es la sociedad que la corrompe. Y claro, poca libertad tiene un ser cuando no pueden alimentarse solo ni regularse la temperatura ni nada. De hecho, si lo dejas libre, moriría. Entonces, eso no es libertad. La libertad lo entendemos como una capacidad que se va adquiriendo. Ese es el eje. Luego, a partir de ahí, se van derivando todos los valores adyacentes a la libertad. Si queremos que es colectiva, es que todo el mundo tiene que ser libre. Entonces, tiene que haber igualdad. No se puede entender, como hacen los liberales, la libertad como algo individual, sin igualdad, donde cada uno compite, ¿no? Porque entonces es la dictadura del fuerte, ¿no? Entonces tienen que haber valores como la igualdad, la solidaridad, la ayuda mutua, esos valores que nuestros abuelos ya usaban y que parece que siguen estando vigentes, ¿no? Lo transformamos en, bueno, a nivel práctico un poco en una comunidad de aprendizaje, ¿no? Nos planteamos la escuela como si fuese la Arcadia, esta ciudad, ¿no? Microsociedad entre adultas y gente de menos edad, y lo planteamos como con barrios, ¿no? Pues el barrio de infantil, el barrio de primaria, el barrio de secundaria, y a partir de aquí es una gestión colectiva de la vida de la Arcadia, desde el aprendizaje, bueno, todo el trabajo intelectual, al manual, a la parte emocional, bueno, toda una gestión colectiva del propio aprendizaje, no solo el intelectual, ¿no? Aprender a ser autónomos y autónomas en nuestra vida futura, un poco es así. Pero es que para cambiar algo tiene que ser un equipo entero que quiera cambiarlo. Si nos metemos en la pública, y hay gente en la pública aquí, pero uno aquí, otro allí, no hay proyecto. Y queda una persona sola con un claustro, es un muro. También que de momento un proyecto así no es un proyecto laboral de unas horas concretas, es un proyecto de vida, ¿no? Tiene que haber un equipo dispuesto a tener ese proyecto de vida. Nuestra apuesta es que sea una escuela legalizada, entonces los contenidos vienen dados, lo que pasa es que los ampliamos a la práctica, los ampliamos a los valores, los ampliamos, bueno, los valores en el currículum de Mensana, ¿no? Pero bueno, eso está y se va a superar con creces, así que lo que cuesta es, bueno, cuesta, lo que hemos creado es más la estructura, la metodología y nada. No es tanto el qué, sino cómo. Sí, 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 es que es concretamente eso. El problema de la educación no es el currículum, oculto. Todo que te enseñan y nadie dice que enseña a la escuela. Claro, ahí es donde radica el hándicap. Claro, nosotros entendemos como una escuela comunitaria, donde todo el contexto esté incorporado, pero claro, incorporado cuando hablamos de educación comunitaria, la primera comunidad para nosotras son los niños y las niñas. Entonces, su asamblea general tiene su propia asamblea para tomar sus decisiones. Luego tenemos una comisión social donde puede participar cualquier agente educativo del entorno y ahí están las familias o gente de Can Batlló, del barrio, que quiera hacer cosas. A última instancia, los niños y las niñas tienen que decidir si las propuestas son aceptadas o rechazadas, o los niños y las niñas pueden llevar propuestas a la comisión social para pues, oye, queremos que un taller de tal, o alguien que sepa hacer tal, o qué tal. Pero a última instancia, que sean los niños y las niñas también quien regulen un poco eso, porque la participación comunitaria pasa por es el aspecto de participación comunitaria más olvidado, que es la participación de los niños y las niñas como comunidad. Entonces, claro que participe todo el mundo, pero siempre a última instancia que sean ellos y ellas quienes regulen un poco sus necesidades. Sí, yo quería comentarlo un poco relacionado con la pregunta anterior, ¿no? A nivel profesional, cuando primera, que creo que los profes y las profes que están ahí en la escuela, no sé, ¿sabes? O sea, la estructura es muy complicada, o sea, no, es imposible conseguir ese conocimiento individual de las criaturas porque la estructura no te lo permite. Escuelas muy grandes, escuelas y bueno, la propia estructura no permite. Entonces, pensando en eso, ¿dónde queda la participación de las criaturas? ¿Dónde, bueno, que sí, queremos que la gente entre, pero igual los críos durante una época sí, pero en otra no? La participación de las familias no siempre es igualitaria y eso muestra una desigualdad entre los iguales muy, muy grande. Entendemos que las cosas no siempre son iguales y que sí que hay que buscar estos mecanismos de participación, pero que sean cambiables y que se puedan ir escogiendo, depende del momento, depende de las criaturas, depende de las familias y depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no crear más estructuras rígidas, que igual es lo que, bueno, es lo de siempre, ¿no? A la que normativizas algo tanto, 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 es complicado la flexibilidad, adaptarte al momento, a las necesidades, a lo que está pasando realmente en la sociedad, ¿no? Bueno, yo te podría hablar, por ejemplo, de mi experiencia. Yo sería un nini de la época. y cómo lo vives eso, que luego pues lo puedes contrastar teóricamente con la sociología de la educación y toda la pesca, pero eso lo vives allí. Cuando tú vienes de una clase obrera, en la institución, esa cultura no va contigo. Es que no va contigo. Y eso lo percibes. Lo percibes, lo rechazas o acabas subsumiendo a eso. Pero la percepción de control, de tal, bueno, no sé, la sensación de que tu reino no es de ese mundo. Entonces, cuando hablan de igualdad de oportunidades en la escuela, claro, pero es que la igualdad de oportunidades pasa porque no haya una cultura dominante que esté abarcándolo todo. Y la institución nace de una clase social concreta. Entonces, la cultura institucional en los ámbitos educativos suele ser de clase media, tirando burguesa, donde pues hay ciertas formas que se aceptan, ciertas que no. Entonces los niños y niñas de otras procedencias, de otras clases sociales y tal, directamente se ven excluidas culturalmente, de alguna manera por mecanismos muy subjetivos, muy invisibles, pero que están ahí. Entonces, pues bueno, esto se vive bastante en la escuela. Bueno, yo en el aula lo que percibo un poco, bueno, lo que percibo un poco no, lo que percibo constantemente es que el hincapié se hace en el qué y en el cuándo y nunca en ni en el cómo, ni en el por qué, ni el para quién, ¿no? Y es como cuando sales de la universidad, eso te choca un montón, porque realmente, si realmente crees en el valor de la educación, piensas que eleges en el quién. Y de repente cuando llegas al mercado laboral te das cuenta que el quién queda totalmente anulado, ¿no? Soy anulada y eso te crea una crisis profunda. Yo, bueno, tanto Noé como yo lo hemos comentado y cuando conocimos a Rocío también lo comentaba, ¿no? Que habíamos tentado en abandonar este campo, ¿no? De la educación, pero sí, hasta el último momento yo decía que no quería continuar con los estudios porque no encontraba ningún tipo de sentido y porque veía que estaba haciendo, o sea, yo venía también de una mala experiencia a nivel de vivencial, de felicidad en la escuela cuando era pequeña y pensaba que podía transformarla dedicándome a la educación y cuando llegué a magisterio me di cuenta que me estaban proyectando lo mismo que había estado rechazando durante toda mi infancia, ¿no? Y eso te frustra muchísimo. Entonces un poco cuando hablábamos y nos presentábamos, ¿no? Pues como veníamos de ámbitos pues transformadores, ¿no? Y con ideas de mejora, ¿no? Y pues un poco éramos personas que andábamos buscando un poco respuesta a esa frustración, ¿no? Y claro, es que dentro del aula o del sistema que está montado, por eso era para nosotros importante que el proyecto de lo que hables de la estructura, porque la estructura de la escuela institucionalizada es lo que más limita, ¿no? Es lo que más condiciona y es ese currículum oculto, el cómo está organizado, tema de los horarios, la estructura de las personas adultas, la estructura que tienen que cumplir las criaturas, incluso las que tienen que cumplir las familias, ¿no? No hay un respeto de la situación, de la individualidad, de la cultura de cada una de ellas. Y eso condiciona muchísimo a cada hora, a cada minuto que pasas con esas criaturas. Y el tema de las emociones, ¿no? No se toca en ningún momento, ¿no? Nadie te pregunta cómo estás cuando llegas. Sí, hay una asignatura de valores. En algunos centros hay alguna hora de educación emocional. Con las más pequeñas, cuando llegan a primaria, eso se borra totalmente. Los dos hándicaps son estabilidad de equipos cohesionados, equipos que trabajan tal, y el tamaño del centro. Entonces, aunque incluso llegásemos a estar en un claustro afín, en un centro de 1000 alumnos, es imposible llevar a cabo una educación autogestionaria, comunitaria y tal, porque no los conoces. No puedes ir con una etiqueta con su nombre, porque no conoces. Y para hacer una educación así tienes que conocer no solo al niño o a la niña, a la familia, su contexto, cómo está, cómo no está, para entender luego sus conductas. Las conductas nos están hablando, pero si no las podemos observar, y luego vemos lo que pasa, que al final cogen a un niño en el patio, lo sodomizan, como hace poco, no habíamos visto nada. Jolín, claro, es que son macrocentros, y entonces eso es casi más parecido a lo que podría pasar en la prisión modelo que en lo que debería pasar en una escuela. ¿Cómo puede ser que a un niño le estén acosando hasta el punto de llegar a la agresión física en el patio y tal, y que a ese sea el detonante. Y que luego, ah, ya hemos tomado medidas, los hemos expulsado. Vale. Hay una estructura que es compleja, es muy amplia, hay mucha diversidad y no hay capacidad de cambio real en escuelas tan grandes y con claustros así tan cambiantes. Y igualmente, claro, entre que te encuentras en la situación que dice Joan, ¿no? Que no es una cosa colectiva, ¿no? Del equipo, del claustro, ¿no? Y luego también lo que decíamos antes de la estructura, ¿no? Esa estructura no está en poder de decisión de la gente que está dentro del centro escolar, ¿no? Ni de las propias criaturas, ni de las adultas que participan. No hay opción de cambio, ¿no? No hay ninguna... O sea, a nivel legal hay unas leyes que estipulan cómo debe ser, entonces... El cambio no... Hay gente, hay compañeros y compañeras, ¿no? Que trabajan en la escuela que ellos te dicen, no, pero yo en mi aula... Pero no es real, ¿no? O sea, evidentemente, pues personas como nosotros dentro de un aula, pues funcionamos dentro de lo que te permiten de una manera diferente, pero estás marcado por un timbre, por una persona del equipo directivo que puede entrar en el aula a ver qué haces, a ver si sigues la línea de escuela, ¿no? Aquí también con la modificación de la ley, aquí ahora cada centro tiene la opción de seguir una línea pedagógica concreta, entonces la dirección funciona ya mucho como el mercado laboral y ellos y ellas entran dentro del aula y vigilan qué haces y te corrigen, o sea, llegan a observarte dentro del aula cómo trabajas y te corrigen, no, es que esto que estás haciendo, esto aquí queremos que se haga de esta manera y no quiero, y al punto de esta pared tienes estas cosas colgadas, quiero que las saques, que los carteles que tienen que haber son estos, los referentes son estos, y la manera en la que vamos a trabajar es esta, y si te adaptas bien y si no, te mandan a otro centro. Y eso está pasando, o sea, y en el centro que trabajo actualmente pasa eso. Están cambiando los maestros, un claustro de 50 personas en una escuela muy grande y cada curso, pues entre 15 y 20 personas son renovadas. Cambian. Entonces no hay esta estructura de equipo, o sea, claro. En 10 días que tienes del 1 al 15 de septiembre o el 12 que empiezan las clases, no conoces ni la gente con la que trabajas, ni has hecho equipo, ni línea, ni proyecto, ni nada, ¿no? Entonces es muy complicado hacer transformaciones dentro. Puedes llegar a hacer pequeñas, ¿no? Se están haciendo cosas. Plantar semillitas o proyectos hay centros que sí que apuestan por proyectos concretos, ¿no? Pero se hace muy complicado, hay como muchas barreras, ¿no? Para hacer una transformación profunda. Creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque fuimos o sea, que hay como la parte sindical, laboral de los profesores que están ahí, el tema educativo que es otro, y hay, no sé, hay muchos discursos y todos son plausibles. Pero yo creo que hay un dato que, bueno, cuando fuimos a Enseñament a llevar el proyecto para que hicieran un informe favorable o no, que a mí me pareció importante, ¿no? Dijo, no, si tenemos claro que la línea tiene que ser esta, la de vuestro proyecto, pero hasta que no tengamos datos de que esto funciona, no lo podemos introducir en las escuelas. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Porque hay el factor económico dentro de la educación también. Es que es una macroestructura de Estado, entonces, ¿cómo vamos a luchar? Pues no, pues antes de estar... Bueno, yo creo que a nivel personal sí que muchas decidimos en su momento que estábamos de algún modo cansadas de ir en contra de, ¿no? Y que lo que queríamos hacer es traer propuestas y ser constructivas, y en esa línea estamos. El acceso es universal porque nos sentimos responsables de que todo el mundo tenga una educación y pueda acceder, y también miramos el barrio. Y si hay un 20% de gente discapacitada, pues en el cole intentaremos que también, para equilibrar un poco y que todo el mundo pueda ir. Claro, porque queremos trasladar un poco la misma práctica del día a día de la escuela, de esos valores de los que hablamos, a las familias, que también se sientan una parte pues, responsables de que se pueda practicar la solidaridad entre familias y esa responsabilidad social. No podemos asumir lo que pase, pero sí la realidad, o sea la realidad que se vive en el barrio, que también se viva en la escuela, ¿no? Que no sea una escuela solo de gente, no sean guetos de tipologías de personas. Y para eso creamos mecanismos de compensación económicas, ¿no? De la Coqnet que contábamos anteriormente, para que poder becar. Todos los profes del cole asumen el compromiso de hacer un retorno en forma de becas de su salario, cogiendo salario de 1.600 que andaba por el convenio, pues cada profe devuelve 400 € en forma de becas, la solidaridad intrafamiliar y estructuras económicas informales alrededor de la escuela y otras. Luego gente socia, hay mucha gente socia que hace muchos años que da dinero para el proyecto, que son otros colectivos, ateneos que también dan. Entonces, claro, crear toda una red para poder hacer viable el acceso público. Porque esto sí que habría que matizarlo. Para nosotras el concepto de público no está vinculado al Estado. Es decir, el concepto público es lo que es común entre todas y todos, ¿no? Y que en etapas anteriores a la Revolución Industrial esto pues, se practicaba muy a menudo, ¿no? De hecho en zonas en Galicia tal, aún hay zonas que se pues, molinos colectivos tal, que se gestionan comunitariamente. Aquí hay una extracción del concepto de público o una derivación, porque las personas también delegamos hacia que todo lo público lo gestione el Estado, hasta el punto que hoy en día se relaciona lo público con lo estatal. Entonces sí que habría que matizar lo público estatal con lo público comunitario. El público en cuanto a que es de acceso, pero lo público comunitario no solo de acceso, sino de gestión. O sea, que es que en verdad es más público, o sea, garantizando el acceso público y garantizando una gestión pública de los espacios. Cuando las estructuras de Estado, la gestión que hacen de lo que se supone que es los bienes públicos que se han extraído en forma de impuestos, funciona como una empresa privada. O sea, lo gestionan como una empresa privada. Cuando hablamos de lo público comunitario estamos hablando de una gestión directa. Entonces, matizar el concepto de público, que es importante, que eso es un arrebato. Está el proyecto diseñado, pensado, más que hablado, dibujado en mapas. Dibujado, mapeado por dos lados, falta hacerlo material, falta eso, falta la construcción y la abertura de puertas. Estamos en la última fase, sí que es verdad, con muchas dificultades, pero estamos en la última fase. Pero el proyecto lleva ya años diseñado y puesto en papel. Hay que poner el precedente un poco de que la escuela, para abrir una escuela, la normativa de terreno, no sé cómo decirlo, de metros cuadrados y de construcción, está casi hecha expresamente para que solo pueda abrir pues eso, el Estado, la Iglesia o gente con mucho dinero. Desde que lo planteamos desde la base, pues hay que plantearlo desde un barrio, hay que plantearlo a nivel económico de otro modo. Y esto lleva muchos años. En realidad, sí, siempre hemos tenido muchas familias que se han acercado, pero por una necesidad momentánea, que al no abrir pues se van, vienen otras, y de hecho ya hay criaturas que querían venir a Arcadia que ya están en la universidad. O sea que serán maestras. Sí, que igual serán maestras de Arcadia, pero ellas no han decidido nada, eran las familias que estaban deseosas de buscar un espacio distinto. Pero claro, que es claro. Un poco que familias hay muchas, necesidad hay mucha, en Barcelona hay como 40 proyectos de educación libre, pero que están en la etapa no obligatoria, que luego se encuentran con la pared que ostras, llega a los 6 años, el Estado te obliga a escolarizar, no hay escuelas, por lo que contaba Noemí, que es una inversión muy grande, que continúen un poco en esa línea y tal. Entonces llega el gran problema de qué hacer, familias que deciden tirar por el homeschooling o llevarlo a una escuela ordinaria, y tal. Entonces venimos a dar respuesta un poquito a eso. Empiezan a haber otros proyectos también que están trabajando sobre el tema de la primaria, y bueno, veremos hacia dónde nos llega. Pero sí que hemos visto cómo ha crecido los proyectos en Barcelona, de al principio que podían haber 5 o 6 proyectos de escuelas libres, ahora haber 40, ahora pues pueden haber 2 o 3 escuelas que ya empiezan a tocar la primaria, esperemos que en un futuro tal. La lástima es que esto no se vea como una oportunidad, sino como un riesgo. Entonces, normalmente desde las instituciones, todo esto lo ven como una amenaza, como un riesgo, desde las escuelas, porque no sé qué, que no venimos a dar lecciones a nadie. Queremos hacer un proyecto y trabajar y cooperar con toda la gente que quiera cooperar. Pero se suele ver cualquier cambio, cualquier innovación, cualquier ganas de tirar cosas como una amenaza. Como una amenaza, cuando sería una oportunidad. Estar en una ciudad donde surgen tantos proyectos. Eso es una riqueza enorme, y es una riqueza que ya heredamos de antes de la Guerra Civil aquí. Y luego, pues bueno, se ha ido con el Estado del Bienestar creando una estructura, una red, y normativizando toda la vida cotidiana tanto, 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 que es imposible, como hacían nuestros abuelos, montar las escuelas en los sindicatos, en los ateneos, como se hacía. Retos económicos, en realidad, ¿sabes? O sea, desde hace tiempo nos dedicamos básicamente a ahorrar, montar actividades, a hacer millones de cosas que nos planteábamos que íbamos a hacer para esa obra, que es el gasto mayor, que es la obra de la escuela. Sí, el proyecto también está pensado para implementarlo por etapas, para que el funcionamiento de la propia escuela funcione, ¿no? A nivel de empezar con infantil, que aprendan la dinámica de la escuela y que nosotros nos podamos ir retirando. Entonces, todo el equipo más de primaria se introduciría en su momento, ¿no? A partir de los 6. Entonces, bueno, pues sí, la idea es que todas acabemos en Arcadia y que tengamos un equipo de apoyo, sobre todo a nivel económico, para de algún modo recuperar ese público comunitario, ¿no? que necesitamos para que sea accesible a todo el mundo y que podamos funcionar y demostrar, bueno, no sé, poder mostrar una alternativa. Los principios pedagógicos a nivel social, o sea, nosotros queremos en una sociedad más libre, más justa, más igualitaria, más solidaria, que se organice desde la base, en asambleas y confederada entre sí. Esa es nuestra visión. Igual que la escuela, pues trabajar libremente en grupos humanos, que al final es un punto de humanidad, cómo nos organizamos juntas de la manera más justa posible. Entonces, pues tiene que partir de una colectividad dialógica, donde el diálogo fluya, el consenso esté ahí en medio y se vaya avanzando a base de eso. Esa es nuestra base. Nosotros hablamos irónicamente por una educación conflictiva, o sea, porque es que si no hay conflicto, ¿cómo aprendes? Por conflicto cognitivo. Cuando hablas con otra persona o dos puntos de vista, te crea un conflicto cognitivo, lo acabas resolviendo y acabas llegando a una solución o a otro conflicto, y a otras preguntas. Una educación debería ser conflictiva siempre, entendida como un conflicto, como algo que te hace progresar. De la educación popular en el sentido obrerista, claro. Digamos que en la época habían como dos líneas, de la escuela nueva y la escuela racionalista, ¿no? De Ferrer i Guardia, Paul Robin, y pues sí, nos sentimos herederos de esos, pero tampoco había una dicotomía, un corte fijo entre la educación obrera y la educación, podríamos decir, de corte más liberal progresista, que puede ser restaurada por Montessori, Froebel y gente así, porque aportan cosas muy interesantes y tal. Yo creo que la educación obrera, pues lo que vino a potenciar más es esa visión de clase, una visión más sociopolítica, más tal, que de eso sí que nos sentimos herederas, pero realmente luego, pues eso siempre acaba fusionándose, porque principios perfectamente válidos para un lado y para el otro, porque la educación obrera también influye en proyectos que puedan tomar otro prisma más de clase. Es un diálogo. De un siglo súper rico a nivel pedagógico, y de algún modo también Arcadia lo que hacemos es adaptarlo a la época actual. Si ahora cogiéramos a Ferrer i Guardia puro, la verdad, sí, seguramente iríamos a intentar cerrar esa escuela por cosas en concreto, ¿no? Entonces, la parte, no sé, la parte fuerte yo creo que es justo coger todos esos referentes, adaptarlos al momento, y no solo al momento, sino a la criatura. Una criatura, material Montessori va a ir excelente, otra va a ser otro y otro va a ser una fusión de las dos. No nos agarramos a ninguna metodología en concreto porque pensamos que cada criatura necesita lo que necesita en ese momento, no es una línea, ¿no? Y eso, entre la estructura, los valores que queremos desarrollar y la práctica diaria, ¿no? Un poco es lo que aportamos. Claro, si vienen del mundo de la educación, igual hablar de secuenciación es lo adecuado, ¿no? De plantearte objetivos anuales a conseguir que te motiven. Para nosotros será muy importante todo este proceso que tengamos para conocernos como equipo, para tener esos conflictos que son necesarios para crecer y seguir, o sea, saber que detrás de un año viene otro, hay pequeños objetivos o grandes objetivos que conseguir, crear comunidad a nivel económico, hay lo que puedas ir aportando a otros proyectos de tu propio proceso, motivos para motivarte, sí. Se encuentran muchos. El crecimiento también, y no sé, a mí cuando lo has planteado me ha venido una palabra así como muy hippie, ¿eh? Me ha venido así la cabeza. Pues el amor también, ¿no? Para mí es como un acto de estima, ¿no? a lo que tú crees, en las personas en las que crees que te has unido a ellas y a las personas, ¿no? Que vendrán detrás de ti, ¿no? La vida no deja de ser un ciclo y vamos desapareciendo y se quedan otras personas, entonces para mí es como un acto de amor, ¿no? De que tengan esa posibilidad, ¿no? de libertad, ¿no? Que pues a lo mejor nosotras en nuestras experiencias en la infancia no hemos tenido. Yo es que pienso que yo no concibo la vida sin luchar, entonces ya, o sea, desde que empecé a andar por el mundo, pues ya me impliqué en los movimientos sociales y como que, o sea, el otro día una chica, unas asesorías laborales, y me decía, pero me van a despedir, no me van a despedir, ¿pero qué hago? ¿Me sindico ya? Y al final es, mira, eso es una cosa que te sale o no te sale. O sea, si te hierve la sangre delante de la injusticia, delante de tal, no puedes quedarte pasiva, ¿no? Viendo el telediario. Entonces, es una actitud de vida, ¿no? Es un poco recuperar el pum, la actitud pum de delante de una sociedad insoportable, pues vamos a hacerla un poco más soportable. Lo que pasa es, como decía Noé, de formas ya más de vamos a acabar con eso, vamos a ver. La mejor manera de acabar con es construir, o sea, es crear. Y lo que decía Ana, es en ese camino pues vas encontrándote gente que te va aportando, y cuando tú cambias tu pequeña cotidianidad de cada día y para llevarla de una manera más colectiva y tal, ese amor que decías y tal, eso te hace progresar y te hace mantenerte en la lucha. A veces en las luchas la gente joven pecamos cuando... Pecamos, me incluyo por antes, ¿eh? No ahora. Pecamos de un ímpetu muy grande, de querer cambiarlas, de querer ver cambios muy radicales, muy tal, y eso quema a la gente porque empiezan pues penas de cárcel, penas de represión, tal. Entonces, hay que buscar un camino de lucha, pero que sea sostenible en el tiempo, porque al mantener una lucha puntual... Todo el mundo, pues en un momento dado, hierve la sangre, sales, ¿no? Antes comentabas el 15M, salimos espontáneamente, pero me acuerdo un chico que lo entrevistaban a la semana y ya estaba frustrado. A una capacidad de la frustración nefasta. Es decir, esto va de derrota en derrota hasta la victoria final. Yo creo que es importante el no estar solas, ¿no? Siempre en tu entorno, o sea, nosotras solas no podríamos abrir la escuela. Entonces, tienes que implicar en las cosas, bueno, pues seguir, ¿no? Construyendo y trabajando, pero sin aislarte. O sea, no podemos estar, no, estoy esperando que llegue el momento de abrir la escuela, cómo va la cuenta, cómo... No, o sea, la inquietud que tenemos personal de cambio social va más allá del día que abramos la escuela, con lo cual disfrutamos y vivimos el proceso. Y dentro de la estrategia del grupo ya está que tiene que ir entrando gente más joven que los que somos más mayores, porque esto no acaba cuando nosotras nos vayamos, ¿no?